Muy sentido para usted, profe, para que lo disfruten y se lo lleven para siempre en su corazón, a donde sea que vayan en el mundo. Usted y su cuerpo técnico llegaron, no hubo una total comunión entre los hinchas, sin ninguna mala intención y simplemente porque es difícil unir los anhelos de tantos miles de fanáticos. Algunos no veían bien visto que usted llegara simplemente por el hecho de no ser paisa, y otros
porque las frías estadísticas decían que usted solo ostentaba una vuelta olímpica. Sin embargo, y como es necesario siempre, logramos entender que era necesario apoyar y caminar hacia un mismo lado y aceptar un técnico que ya había estado en varios mundiales y que había dirigido nuestra selección y sabíamos que podría sacarnos adelante. Algún día usted nos abrió las puertas de su oficina, es decir, del campo de entrenamiento de nuestra sede en Guarne. En aquella reunión que tuvimos y en la cual usted nos escuchó, nos comentó su proyecto y en la que finalmente juntos empezamos a marchar hacia el camino de la gloria. No fue... quedar eliminado frente a Junior en la Copa Águila pocos meses después de su llegada, pero aquella fue una herida que se sanó cuando después eliminamos a nuestro rival de plaza en el torneo local, quien al salir a la cancha le tocó mirar un sendero lleno de copas sin saber que se enfrentaba al próximo campeón de ese año. Luego y a pesar del susto de perder la copa contra Junior, sacamos toda nuestra casta para entonces poder celebrar nuestra estrella número 15 de su mano, profe. Sin quedarnos ahí, luego logramos obtener la Superliga ante el Cali y posteriormente recorrer el sendero más hermoso de nuestros últimos tiempos, la Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores del año 2016, nuestro sueño más sagrado, la forma en que usted conquistó el fútbol latinoamericano con tanta poesía en las canchas, de la mano de nuestros ídolos, quienes empezaron a considerarlo a usted como un padre, sabio, sereno, prudente y ganador. Dejamos en el camino a grandes rivales como Peñarol, Huracán, Sao Paulo y finalmente Independiente del Valle para celebrar nuestra máxima alegría reciente. Todo gracias a usted, profe, que entonces entendió a la perfección lo que significa ser verdolaga desde el vientre de nuestras madres. Más adelante, lo ocurrido con Chapecoense en la Suramericana, una tragedia que seguramente, como a nosotros, a usted también lo conmovió. Y fue usted uno de los gestores solidarios y humanos en darle esa copa a ellos quienes perdieron la vida por venir a enfrentarnos. De ninguna manera nos dolió perder esa copa. ¿Y sabe por qué, profe? Porque estábamos seguros de que de su mano podríamos volver a ganarlo todo. Japón, una mala jugada tecnológica nos privó de la posibilidad de ser los mejores del mundo. Y sin embargo, fuimos orgullosos de vernos a miles de colombianos bajo el cielo japonés, coronándonos como los terceros mejores del mundo. Nuevamente, profe, muchas gracias.
capaz de ganar una Copa Águila frente a Junior, nos encontramos frente a la adversidad de su situación de salud y su necesidad de ausentarse por algunos meses. Con la ayuda de su equipo técnico, de todos modos, lideramos el torneo para finalmente y una vez más alcanzar nuestra estrella 16 en una remontada histórica que jamás olvidaremos. En esos momentos, usted es el actual campeón de la Copa Libertadores, de la Recopa y del torneo colombiano. Profe, le agradecemos a todos ustedes en nombre de 12 millones de hinchas de Nacional en el mundo y de casi 50 mil sureños por todo lo que nos dieron, por la jerarquía, por el buen fútbol, por sus 6 títulos, por su humanidad, por su sabiduría y porque siempre fue además un gran ser humano para nosotros cuando lo necesitamos. Profe, usted, su cuerpo técnico y familia, para ustedes todos los mejores deseos. Para el profe Velasco, un tema. Gracias por demostrar cómo rinde un equipo hasta el último minuto. Gracias por hacerles y enseñarles a ellos y a todos los equipos que esto se gana hasta el último minuto. Profe Bernardo Redín. Y su apoyo al profe, creo que no hubiésemos cabalgado todo este torneo como lo hicimos. Profe Caicedo, profe Zape. Gracias a ustedes dos por la mentalidad que le metieron al equipo desde lo psicológico, a Zape desde el arco mostrándonos cómo es un verdadero ídolo y al que le debemos Armani. De parte de esta hinchada, un agradecimiento y nunca los vamos a olvidar. Bueno, muchachos, ahora queremos invitar a Pueblo Verdolaga para que hagan parte de este homenaje al director Tigre. Nosotros, Pueblo Verdolaga, es más lo que le tenemos que agradecer que lo que le podemos dar. Es una historieta de los mejores momentos que usted nos hizo vivir en este club. Muchas gracias. Profesor Rueda, la Asociación de Barras de Atlético Nacional UANAL rinde homenaje de agradecimiento, felicitación y admiración al profesor Reinaldo Rueda Rivera por la exitosa campaña realizada al frente de nuestro amado equipo verde, la cual lo llevó en tan solo 2 años a convertirse en el director técnico más ganador
en sus 70 años de historia, llenándonos de orgullo a nosotros los hinchas y de grandeza a la institución, la cual deja usted como campeona. Se va usted, profe Rueda. Se va usted, profe Rueda, como triunfador absoluto, y su partida nos duele, y mucho. Pero se va con la frente en alto, orgulloso de la misión cumplida y con el sincero agradecimiento de las barras y la hinchada en general de Atlético Nacional. Muchos éxitos, profe, y su cuerpo técnico en sus nuevas labores, y aquí siempre contará con amigos. Queremos seguir como siempre unidos, directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchas, para lograr objetivos como el alcanzado el domingo 18 de junio, donde juntos hicimos posible la histórica remontada para llegar a disfrutar la conquista de la Estrella 16. De verdad, profe, y su cuerpo técnico, por siempre en nuestro corazón. Muchachos, antes de darle la palabra al profe Rueda y a su cuerpo técnico, como es tradición en la barra, le queremos entregar el máximo honor que le podemos dar a un sureño de corazón como son ellos, y es un regalo de parte de toda esta hinchada para usted, profe. Esto se lo merece, se lo ganó a punta de pulso y de corazón. Ahora sí lo invito a que ustedes, su cuerpo técnico, nos regalen unas palabras para toda esta hinchada que lo idolatra. Esta es su hinchada, profe, lo quieren escuchar. ¡Profe! Lateral, que... ¡Felipe! Bueno, muchachos, que vaya girando. ¡Jofe! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Creo que desde el primer día que llegamos aquí, como lo mencionaban, hemos recibido solamente cariño, afecto, gratitud, muestras de solidaridad, de apoyo. Y creo que por ahí empezamos muy bien, con todos los momentos que vivimos, con todas las dificultades, pero más las alegrías, más las satisfacciones. Ustedes siempre fueron leales, siempre estuvieron al lado nuestro, siempre nos respaldaron, siempre levantaron el equipo. Muchas gracias. Al llegar al más grande de Colombia, había... Sabíamos que el listón estaba muy alto e indudablemente un desafío muy grande para nosotros, pero teníamos el compromiso, la ilusión de lograr grandes cosas para seguir escribiendo en letras doradas el nombre de Atlético Nacional. Cuando
llegamos justamente hace 2 años, me pidieron básicamente lograr 3 objetivos: alcanzar títulos, recuperar la alegría en el juego y proyectar jugadores juveniles. Fueron 2 años llenos de éxitos, aprendizaje, experiencias y vivencias en los que pudimos, gracias a Dios, alcanzar los objetivos y metas propuestas. Con ustedes y con el equipo, con los jugadores, logramos lo que nunca habíamos ganado. Nosotros como cuerpo técnico, 2 ligas, una Superliga, una Copa Colombia, la Recopa Suramericana y la añorada Copa Libertadores, nuestro mayor tesoro. A lo largo del 2016, Atlético Nacional expuso el fútbol paisa, atractivo y vistoso que le gusta a la afición, y recuperamos la alegría en la tribuna. Realizamos un trabajo en equipo con las divisiones juveniles, con una comunicación directa y un apoyo recíproco para proyectar y posicionar nuestros talentos. Nuestra gratitud para todos los excelentes formadores de Atlético Nacional: León Fernando Villa, Edison Velázquez, Milton Patiño, Hernán Darío Herrera, Nilson Perea, Juan Carlos Quintero, Jimmy Arango, Orlando Restrepo, y se nos quedan varios de todos los que nos apoyaron y que soñamos que todos estos juveniles que proyectamos sean una realidad para el equipo. Todo esto no hubiera sido posible sin el compromiso y la labor responsable y muy profesional de todo el cuerpo técnico, sin la entrega, la jerarquía y la mística de nuestros jugadores y el trabajo silencioso e invaluable de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, utileros, todos los que trabajamos para que el equipo siempre estuviera mejor. El permanente apoyo y acompañamiento del doctor Ardila, como lo dije en la rueda de prensa, ¿no? Mi respeto y mi gratitud y mi afecto por siempre a la Junta Directiva, a la Comisión Técnica y a todos, la familia Atlético Nacional en Guarne, desde Jesús Alberto hasta la sede administrativa de Nicaragua. Y finalmente, nada hubiéramos logrado sin ustedes. Ustedes no son el jugador número 12 y no el número 11. Ustedes en la cancha y fuera de ella, gracias por ese apoyo, por el empuje y la pasión que le ponen a cada uno de sus cánticos. Gracias por todo el acompañamiento en cada una de las plazas nacionales e internacionales donde nos hicieron sentir siempre como locales. Y finalmente, gracias por su lealtad en las buenas y en las no tan buenas. Hemos tomado esta decisión. Y nos ha costado por el afecto y a todo lo que teníamos en Atlético Nacional, pero la vida es de momentos y el nuestro ha llegado. En ocasiones los procesos deben oxigenarse para que puedan seguir siendo exitosos, y ese es mi pensamiento. Por ello, si uno es coherente y noble con una institución que le ha dado tanto, debe reconocer ese momento y permitir ese espacio. Eso es todo, es así de sencillo, no hay que pedir más explicaciones ni buscar culpables. Muchachos, por eso los invito a pasar la página, permanecer unidos, seguir apoyando y haciendo cada día más fuerte esta pasión verdolaga.
sigan unidos, que cada día van a ser más fuerte esta institución y esta pasión verdolaga, cada día va a ser más grande. Por eso muchas gracias a Atlético Nacional y a toda la familia verdolaga, estarán siempre en nuestros corazones. Los queremos mucho. Soy del verde y soy feliz. Thank you.
Gracias.